En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente, agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta, es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso, utilizo un molde cuadrado de 15 x 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Thank you.
Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro. El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena y una cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde, en mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 x 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos.
Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción. No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre. Aquí te paso una lista con cremas para tartas. Aquí te paso tutorial con plátanos maduros. Te paso una lista con merengues y suspiros. Y una lista de bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.